Bonito día para todos y todas ustedes. Yo soy Lina Bullman, astróloga, y estos son los horóscopos para la semana del 14, jueves 14 al miércoles 20 de febrero 2019. Y bueno, les platico que el sol aún está en Acuario, pero el día 19 entrará en Piscis, así que por fin inicia ese mes prometido de la felicidad según la cábala. La luna va a estar transitando por los signos de Géminis, Cáncer y Leo hasta estacionarse el día, bueno, no estacionarse, pero el día de luna llena, que será en Virgo. Y cuando se dan este tipo de energías en Virgo, es buenísimo hacer alguna cuestión de meditación como para poder cargar talismanes, alguna cuestión así como cuarzos, intencionando que nuestro negocio o que nuestro dinero o que nuestras propiedades de alguna forma van a ser protegidas y que de alguna forma esta energía de Virgo, yo le llamo la del Rey Midas, nos va a ayudar a protegerlo o a mejorarlo en el transcurso de este año. Bien. Les platico que desde el día 17 la luna llena se empezará a sentir y esto nos afecta emocionalmente. ¿Qué es lo que nos empieza a surgir? Bueno, pues alguna cuestión como de insomnio, alguna cuestión como de hiperactividad, porque la luna nos inflama. Así es como lo vemos los astrólogos. Bien, les invito con mucho cariño a seguir a Ángel Metropolitano en Instagram, en Facebook, a visitar nuestro periódico online www.angelmetropolitano.com.mx, donde podrán estar súper informados y ahí podrán visitar mi sección de horóscopos escritos que preparo con mucho cariño para todos ustedes. Vámonos con los horóscopos. Aries, esta luna llena te estará afectando de alguna forma. Ya tuviste una semana donde se pudo manifestar enojo. Lo que necesitamos es poder resolver, canalizar toda esa energía marcial con el deporte, con alguna actividad al aire libre o la meditación. ¿Por qué? Porque esta luna llena va a estar visitando tu hogar y visitando toda la casa 5 que tiene que ver con tu creatividad, con tus hijos, con el romance. Y ahí es donde tenemos que probarnos a nosotros mismos que somos pacientes y no caer en una cuestión como círculo vicioso que después se convierta en pesimismo. Ten mucho cuidado con el enojo si está guardado en tu interior. Ahí es donde te recomendaría té de estafiate para poder liberar esa bilis. Bueno, vamos a ver. Tauro, te vas a ver súper cariñoso y afectuoso o afectuosa. Podrías estar contribuyendo a que otras personas malinterpreten esa energía de amistad y de alguna forma se confundan un poquito. Pero bueno, dentro de todo vienen momentos muy trascendentales para ti, mi querido Tauro. Tienes que ser bastante cuidadoso y hogareño, pero con mesura. De alguna forma, ahí es donde vas a estar sintiendo que esta energía como que no te permite salir de tu espacio, no te permite estar tranquilo dentro de tu propia casa, o algunas cuestiones se van a manifestar dentro del hogar y eso no te va a encantar. Pero es una excelente semana si lo que quieres es empezar alguna relación amorosa. Ahí es donde vas a tener descubrimientos gracias a la amplificación de esa energía que de alguna forma te hace sentir como receptivo de cariño y tú también vas a estar bastante apapachador o apapachadora. Bueno, Géminis, en la casa 2 y la casa 3, ahí es donde se va a manifestar esta energía lunar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que esto va a afectar un poquito tu economía, que es la casa 2, y tu casa 3 de los estudios o cuestiones de viajes. Podría ser que esta energía no te traiga los mejores momentos para planeación de estas áreas de tu vida y te vas a querer comer el mundo de un bocado. Por lo general, cuando esta luna pasa transitándote la casa 3, te vuelves como de un apetito voraz y bastante impaciente. Te recomiendo templanza. Te recomiendo sabiduría y saber esperar, porque si de alguna forma queremos apresurar y entrar en esa vorágine, podríamos estar afectando otras situaciones o descuidando otras cosas. Necesitas tener mucha paciencia esta semana, Géminis, medita,
Y sobre todo, no empujes a la gente, no trates de que se muevan a la fuerza. Tienes que invitarlos a que poco a poco vayan entrando en esa necesidad o esa pasión que traes tú ahora. ¡Cáncer! Esta luna llena te viene afectando el ego y también tu casa 2 de lo económico. Así que ten mucha mesura, paciencia, porque si vas a estar haciendo gastos excesivos, justo se puede ver reflejado en tu estado de cuenta esta semana. Ten mucha tranquilidad para cuando te vayas a enfrentar con algunas personas que notarás están hablando de ti. Porque esta semana ese ego tan grande va a estar brillando y algunas personas pues van a empezar a hablar de ti. Ahí es donde debes de procurar esta cuestión de exposición social. Aprender un poquito que este 2019 te va a traer mucha abundancia, pero no es nada más porque sí, es porque vas a saber gestionar tus relaciones personales y tus relaciones sociales. Así que, Cáncer, mucha tranquilidad para cuando estés tratando con esas personitas que dices ya no tolero. Bueno, Leo, para ti esta semana esta energía lunar, el empuje de esta luna, te da también mucho ego. Si de por sí tenemos esa tendencia a creer que te encanta pavonearte y ser el líder, esta semana todavía vas a estar incontrolable. Recibes nuevas ilusiones y de alguna forma esta luna te va a traer como esa idea de lo que puede llegar a venir nuevo, actualizaciones, cuestiones que tienes que lograr integrar a lo que ya llevabas visto en tu carrera y tu profesión. Este 2019, ábrete más a la tecnología, ábrete más al contacto con la máquina, con la computadora, no tanto cara a cara con la gente. Bueno, ahí es donde te sale también el tener que evaluar entre dos caminos, opción A, opción B. En tu caso, ya pasó el mes de Acuario, que era el momento como de decidir. Hasta el día 19 tienes, si no has tomado una decisión. Y toma mi consejo, porque este 2019 se trata de poner todo en orden, de terminar con aquellas cosas que realmente no te están dejando caminar, empoderarte y adquirir nuevas alturas. Virgo, para ti esta luna va a estar afectando tu casa de lo social y tu casa del descanso, el retiro y la vejez. Cuando estas energías empiezan a suscitarse de alguna forma, como viene una luna de tierra, esto te beneficia, tus ámbitos sociales se expanden muchísimo. Entonces, bueno, necesitas tener esa apertura. Y de alguna forma necesitas creer que esa gente nueva que está llegando realmente te puede traer un beneficio. Es una luna que te va a ayudar a descubrir realmente en qué te puede beneficiar o en qué te puede ayudar cada una de esas personas nuevas que acaban de entrar después del año nuevo, ¿no? Entonces, ahí es donde recibes nueva energía que yo te recomiendo que puedas gestionar para poder adquirir esas bendiciones de las que habla este 2019. Ahora, tener fe. Lo tuyo ahora es una crisis de fe. Y recuerda que poco a poco se construyen los grandes proyectos, Virgo. Ten fe. Confía. Bueno, Libra. Para ti, esta luna llena, estas energías lunares van a estar trayéndote el mundo de cabeza. No va a ser fácil esta semana, pero trata de ser intuitivo o intuitiva. Y qué mejor que meditando para que de alguna forma puedas liberar este tercer ojo y no te dé una ceguera, ¿ok? Libra, vienen ataques muy directos para ti en el sector de la carrera y la profesión y también en el sector social. O sea, esos dos sectores van a empezar a entrar en un choque. Ten mucho cuidado de quién tomas el consejo o de quién tomas la ofensa, porque ahí es donde vas a empezar a flaquear un poquito. Ahora, Libra, el único peligro es que no confíes en ti mismo y no confíes en tu intuición y te equivoques, castigando a quien realmente no es el responsable. Scorpio, para ti esta energía lunar tan densa, porque no te va a encantar. Tú eres un signo de agua y se está dando una energía de luna llena súper fuerte en un signo de tierra. Entonces, bueno, es una semana de prueba. Se te puede llegar a complicar el hacer como que no viste.
Entonces, ahí es donde, Scorpio, vas a tener que decidir, ¿soy juez y parte o me hago como que yo no sé nada? Ok, aquí es donde la gente va a estar opinando muchas cosas. Y Scorpio, tú que eres un gran analista de toda esta información, vas a tener que mantener tu punto de vista, ser muy objetivo, muy mesurado. Posiblemente recibas críticas que no te van a ayudar a construir. Al contrario, tienden a tirar esa torrecita que ya estabas construyendo. Fortaleza. Esta semana lo que necesitas es ser resiliente, valiente y sacar a relucir toda esa cualidad humana que tienes. Sagitario. Para ti esta luna llena llega dentro de la casa 8 de lo espiritual y 9 de lo mental. Y todo este año vas a tener muchísima abundancia, muchísima expansión, pero esta semana vas a estar dándote un atracón. Entonces, bueno, Sagitario, trata de controlar esos impulsos a través de pensamientos positivos, cuestiones de relajación, compartir un poquito más y no querer como abrazarte, llenarte de repente. Bueno, cuida mucho tu peso porque de alguna forma este fin de semana vas a estar en esa cuestión como un poquito de compulsión. Y es el momento de practicar la tolerancia con los demás. Ya lo veníamos diciendo, como tenerle paciencia a los demás. Pero también aquí es una cuestión de inclusión. Es una cuestión de esas personitas que no te encantan, tratar de integrarlos más a tu vida. Bueno, Capricornio, para ti esta energía lunar tan fuerte va a estar manifestándose en tu casa 7 de las alianzas, del matrimonio, de los contratos, de los compromisos y en la casa 8 de la espiritualidad. Ya habíamos visto que este 2019 tú, Capricornio, vas a estar empoderándote en todo lo que ya sembraste en tu carrera y profesión. Pero en esta semana en específico te toca disminuir el control que tienes sobre esas personas o sobre esos contratos o sobre esas alianzas que ya manejas. Tratar de disminuirle un poquito al control y más bien demostrar lealtad. Pero todo esto con ciertos limitantes. No te desestructures, Capricornio. Solamente tú sabes lo que necesitas para ser feliz. Aquí se trata realmente de poder ser feliz. No estarle, o sea, como que permitiendo demasiado a aquellas personas con las que ya te comprometiste. Porque siento que esta semana van a estar probando tu lealtad hacia ellos. Y de alguna forma ahí es donde te sientes como comprometido, pero también culpable y un poquito confundido o confundida. Ten mucho cuidado con esos sentimientos porque pueden ser muy negativos y estropear lo que realmente este 2019 tiene que entrar, esas cuestiones nuevas a tu vida. Se trata de saber ponerle límites hasta dónde sí y hasta dónde no. Ok, Acuario, esta semana esta energía lunar tan fuerte se manifiesta en tu casa 6 y 7. Esto es maravilloso porque te decía que es una luna en Virgo que nos hace altamente eficientes y productivos. Pero tú eres un signo de aire, entonces necesitas poder captar toda esta posibilidad de materializar tus sueños. De alguna forma, Acuario, te distingues por ser muy soñador, un gran visionario, un gran inventor, alguien muy creativo, pero esta energía de Virgo que te ayude a poder estructurar todas esas cosas que realmente quieres lograr. Y Acuario, mucho trabajo, eso sí, vas a tener que decidir que sí, que no, es demasiada entrada de cuestiones laborales. Vas a necesitar pensar primero en ti y en tu bienestar y después, bueno, poquito a poquito ir funcionando para lograr todo lo demás. Piscis, para ti va a ser una excelente semana y se manifiesta esta luna tan fuerte en la casa 5 del romanticismo y en la casa 6 de lo laboral. De lo que se va a tratar es de poder dar ese primer paso y de alguna forma tener esa iniciativa, Piscis. No te me vayas a quedar dormidito, apacible, estancado, porque es el momento de dar ese primer paso y comprometerte más que nada contigo mismo, contigo misma, para poder lograr esos objetivos durante este 2019, que a todos los signos de agua les va a estar ayudando muchísimo. Bueno, ¿qué otra cosa te puedo decir? Cuida de tu campo áurico, porque estas energías tan fuertes dentro de un signo de tierra
pueden de alguna forma crear alguna cuestión así como de afecciones en el cuerpo por estar absorbiendo energía de los demás. Y es que Piscis es muy, muy, es un signo muy sensible, es hipersensible y absorbe la energía de otras personas. Bueno, pues si les gustan estos videos, les invito a que me lo comenten, también que le den una manita arriba o que también se suscriban dándole clic a la campanita para que no se pierdan ningún otro de estos videos. Recuérdenlo, yo soy Lina Bullman. Bendiciones y que los ángeles los acompañen. Namaste.